Oración a los espíritus para separar para siempre una relación. Hoy y frente a los poderes ocultos y a los espíritus desdichados, invoca sus fuerzas benefactoras, a los poderes adoloridos del cuerpo y a la gloria del amor, que separan el dolor del amor y permiten la unión y gozo pleno, presento mi pedido. Les pido suplicante que separe a nombre de la pareja, de nombre de la persona separada. Sé que el camino es duro y la pasión me hiere. Pido que expulsada quede nombre de la persona separada del camino del amor y del encuentro, de nombre de la pareja. Sientan que su gozo es mi desdicha, pues su dicha es mi desgracia, porque solo imploro compasión para mi dolor, mas no su desdicha. Solo pido tranquilidad a mi alma y alegría a mi corazón. No les deseo el mal, solo mi bien. A los espíritus del bien y a todo su poder, pido que alejados estén y no puedan verse, que los ojos de uno y del otro solo se infundan odio, que sientan que ya no es apreciable la cercanía, que todo está mal, y que empiecen a sentir que no va más. A las fuerzas ocultas pido que sus almas se complazcan en la eterna soledad, antes que verse juntos o unidos. Pido que, nombre de la pareja, no quiera volver a verla, a nombre de la persona separada, que siempre sea el rechazo parte de sus vidas. Pido que en esta vida nunca más se vean, se toquen, ni siquiera conversar, y que él se complazca sin ella, puesto que ese lugar es mío por los espíritus desdichados y poderes adoloridos. Cúmplanme esta petición de separar a estas dos personas. Que así sea. Reza siete Padre Nuestros. Esta oración se tiene que hacer por lo menos dos veces al día. El efecto de esta oración se dará aproximadamente dos semanas después de realizarse el último día de oración. Para empezar, es necesario que se encuentren relajadas, tranquilas, ya que es muy importante, puesto que sólo así la oración tendrá el efecto requerido. Cualquier ritual de separación-unión atenta contra el curso natural de la vida. Es por ello que al hacer esta oración, para separar a dos personas, debemos de estar protegidos. Por eso, deben saber controlar sus emociones. Para añadir, puede optar por usar algo que sea ropa blanca, porque potencia la fuerza del espíritu, lo que evita cualquier posible reversión. Este rezo sirve para ambos sexos y también para las relaciones homosexuales, pero debemos tener en cuenta que es una simple oración, por ello funcionará en la medida de las circunstancias y del lazo.